Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy, pero muy contentos el día de hoy porque estamos con una mujer de éxito, Marcela Pulgarín. Hola, ¿cómo estás? La famosa Chelo. La famosa. Muchas gracias por la invitación al programa. Quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Para mí es un privilegio estar aquí. Chelo, contanos un poco de tu vida. La gente quiere conocerte un poco más. Bueno, ¿quién es Chelo? Soy una cantante, soy administradora de empresas, canto desde que tengo 8 años. Empecé pues como todo el mundo, que empieza pues como en el cuento. Chelo, pero antes de contarme la historia de cantante, quiero que me cuentes, ¿eres paisa? Paisa, sí. Nací y contame Medellín. Un poco de tu infancia. Bueno, nací en Medellín, en una casa muy, o sea, muy familiar. Soy la típica paisa que vive con toda la familia, con el perro, con el gato, con la lora. En realidad es así. Vivo con mi abuela, con mis tíos, con mi mamá, mi papá. ¿Y la lora habla o no habla? Y la lora habla. Tengo 2 loras. ¿Te repite todo lo que...? Canta conmigo. Canta conmigo. Tengo un perrito hermoso que se llama Horacio, un gato que se llama Nío. Y vivo con mucha gente, o sea, es de verdad la típica familia paisa que nunca se separó, que todos juntos para todo. Canto pues desde los 8 años, empecé en el colegio. ¿En el colegio eras buenas estudiantes o eras las más o menos? ¿Sí? Era bueno, hasta quinto de primaria fui muy nerda, pero ahí como que me fui... ¿Normalizando? Sí, me fui normalizando y ya era un poquito más traviesa, pero siempre pues dentro de lo normal, siempre fui buena estudiante. Empecé ahí pues como la carrera, por decirlo así, porque me metía en todo lo que me llamaran, en los actos cívicos, era la que cantaba siempre, en las misas, era la que me metía al coro, a la tuna, que incluso pues en la tuna casi no me reciben. Me tocó llorar para que me recibieran, pero sí. ¿Instrumentos? ¿Tocas? No toco instrumentos. Siempre te gustó. Pero es un proyecto que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bueno, y contanos, Chelo, entonces la carrera de cantante. Entonces, 8 años empezaste. Desde los 8 años, cuando salí del colegio, antes de salir, o sea, un año antes de salir, como para ayudarme con mis estudios y para ayudarle pues a mis padres, empecé a cantar en misas de funeraria. O sea, ha sido muy versátil mi carrera. No tenés pinta de... No. Entonces me tocaba, pues es un trabajo un poco duro, raro, claro. Y un poco duro, sí. Pero me ayudaba demasiado, pero económicamente. Entonces, pero ya que me metiste ahí, porque vamos, nunca me imaginé que iba a estar. Pero que ahí es todo así como con canto así como drástico, así como un canto suavecito. Así. Pues es no es el canto que se imagina todo el mundo, que es como fúnebre, no, triste, no. Tratábamos de que no fuera algo así. Antes tratábamos como de que la misa pues o la ceremonia fuera un poco menos dolorosa para las personas. Eso es, ok. Entonces eran canciones suaves. Okay. Pero no tristes. Okay. Tratábamos de que no fueran tristes. Animar un poquito, ¿sabes? Exacto, como perfecto. Que fuera un poco animada dentro de lo que cabe. Sí. Entonces empecé trabajando pues en funerarias, trabajé con muchas funerarias, yo creo con la mayoría de acá de Medellín, y con eso me ayudaba a pagar mis trabajos, mis algos en la universidad, toda la carrera. ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas. Okay. Entonces, bueno, no me quise ir por el lado de la música, es algo raro. Pero quería tener como una segunda opción en mi vida. Me daba un poco de miedo, lo acepto, que de verdad es muy difícil pues como vivir del arte, aunque ahora soy decidida a hacerlo, pero en esos momentos me daba mucho miedo que solo la música fuera pues como lo principal. Entonces quería tener una segunda opción y por eso estudié administración de empresas. Okay. Cuando estaba ya finalizando mi carrera, me ofrecieron un trabajo en un bar de acá, de la ciudad de Medellín, en un bar que fue muy reconocido, que es muy reconocido. ¿Puedes decir el nombre? Se llama Cucaramácara. Entonces, Cucaramácara existía ya en Cali, en Bogotá, lo iban a abrir acá en Medellín, y me invitaron pues como a audicionar. Okay. A mí me daba como un poco de temor porque trabajar en los bares es una vida muy difícil. Muy complicada. Porque tú tienes que renunciar a muchas cosas. Tú no tienes la misma, exacto, la vida de noche, el trasnocho, la vida social, porque todo el mundo quiere hacer planes desde noche, entonces tú vas a estar siempre en un bar, pero fue un aprendizaje para mi carrera musical enorme, enorme, o sea, me abrió demasiadas puertas,
la cancha, como decimos acá, sí, que te da estar en un bar, de enfrentar un público diferente. De todas maneras, el público de Medellín es un público exigente. Y la gente me aprendió a conocer mucho por ese trabajo. ¿Te fue bien entonces? Sí, de verdad, me fue muy bien. Allí duré 3 años, descansé como de los bares y ya estoy en otro bar que se llama Trilogía, que lo quiero demasiado. O sea, de verdad, ha sido para mi vida, es un regalo, sí, estar en este bar, es un regalo. Contame, ¿qué música haces? Bueno, como proyecto personal, todavía no he podido como definir muy bien qué género, porque me gusta todo. O sea, yo me he caracterizado como porque si me ponen a cantar un tango lo canto, un bolero lo canto, una salsa la canto. Mira que te ponemos a cantar ahora. Un rock. Bueno, un rock también. Pues ha sido muy versátil como en los géneros musicales. Como proyecto personal es como urbano con pop, por decirlo así, y rock. Pero normalmente me toca cantar de todo. O sea, porque los eventos a los que voy son, puede ser para adultos, o sea, son eventos de toda clase. Entonces me toca. ¿Pero cantas temas de otras personas, sí, o son temas tuyos? Okay. Temas de otras personas, son covers. Y ahora pues estoy sacando mi proyecto, que ya es algo mío, pero apenas pues estoy empezando. Tengo solamente una canción. Cuando volvamos al corte, vamos a hablar de tu proyecto. Okay, dale. Ahora volvemos.